buenos días. Soy el juez de instrucción 17 de Barcelona, Fernando Criado, a su disposición para todo aquello que estimen oportuno. Quiero agradecer al centro la oportunidad que me ha dado de venir aquí a compartir con ustedes esta jornada, en particular a Eduardo Luján, que es la persona que se ha acordado de mí. No son muchas las ocasiones que tenemos de vernos, los jueces de vigilancia sí, pero nosotros no tenemos apenas contacto con ustedes y por eso lo agradezco especialmente. Miren, el propósito de la ponencia mía, a ver si lo consigo, será hablar de la prisión provisional. Tendremos que hablar de su regulación, inevitablemente. Pasaremos a una serie de problemas que pueden plantear en todos los sentidos y terminaremos ya con una fase más concreta que creo que les puede afectar más a ustedes. Yo estoy abierto a que cualquier cosa que pongamos en común y si puede redundar en beneficio de todo, yo lo puedo trasladar a Junta de Jueces y si es alguna práctica beneficiosa, pues bienvenida sea. Bueno, la prisión provisional, conocida como prisión preventiva desde nuestro derecho histórico, hasta que en la ley de enjuiciamiento criminal se utilizó ya esta terminología. Terminología que tampoco es que sea exacta, porque hay quien la llama prisión sin condena, que yo creo que es lo más adecuado. Y porque preventiva, pues tampoco tiene ninguna finalidad de prevención la prisión provisional, no tiene prevención general ni especial. Eso queda para la pena, como saben bien. Bien, la prisión provisional es un poderoso arma en manos que pone el legislador en manos del juez de instrucción y, por tanto, pues ha de utilizarse con extremada precaución si no queremos causar daños no queridos, injustificados e innecesarios. Decía Napoleón Bonaparte, que cuando le reprochaban que tenía un inmenso poder, lo tenía, decía, no, yo no soy el más poderoso de Francia, el más poderoso es el juez de instrucción. Es el que puede mandar a alguien a la cárcel y le puede quitar todos sus bienes. Bueno, pues eso ya denota cómo hemos de comportarnos con este instrumento. Si se fijan, toda la evolución de la regulación de la prisión provisional ha ido destinada, si no a limitar, digamos, a encauzar ese poder del juez, que era arbitrario, hasta encajarlo dentro de unos márgenes que sean tolerables o constitucionalmente aceptables. Como ustedes bien saben, las fuentes de las que emana esta institución son el artículo 17 de la Constitución, que consagra el derecho a la libertad, también habla de la seguridad a la vez, y este derecho viene reconocido también en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo que refiere a nuestra legislación interna, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 502 a 519, ley que en su momento, aunque sea del 1882, supuso un gran avance en el tratamiento de esta institución y por cuanto introdujo el sistema acusatorio, si no puro, al menos con matices. No obstante, dado la lejanía de esta ley, nunca ha conseguido conectar los dos principios fundamentales que confluyen en todo proceso penal, que son, de un lado, buscar la mayor eficacia en la persecución del delito, pero al mismo tiempo hacerlo compatible con el respeto a los derechos y a las garantías de los justiciables. Esa es la eterna lucha que tiene el proceso penal. ¿Cómo conseguimos eficacia, pero sin pasar por delante de ciertos derechos que son inalienables? Recordemos que el artículo 17 lo establece uno de los derechos del núcleo duro, y por tanto, aparte de la reserva de ley orgánica, pues tiene otra serie de consecuencias, como es el recurso de amparo, que se prevé directamente. Bien, por recordar brevemente de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos dirigimos, digamos que en la redacción anterior a la importante reforma de la ley, por la ley orgánica 13/2003, digamos que traíamos una regulación que venía siendo asumida, venía dándonos tirones de orejas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Constitucional hizo de legislador con nosotros, nos dio una serie de pautas para que nos olvidáramos de esa arbitrariedad a la que comportaba la regulación anterior. Bueno, eso dio lugar a esta reforma del año 13, o sea, la número 13 del 2003, y, por tanto, a partir de ahí creo que estamos ya dentro de unos márgenes admisibles.
¿Cómo era la prisión? Ustedes lo conocen bien, en la anterior regulación, pues el 503 que exigía una apariencia de delito, es decir, que conste en la causa que se ha cometido un delito, o que tiene la apariencia de delito, que aparezca una persona como presuntamente responsable, decía la ley, motivos bastantes para creerlo responsable. Y por último, el criterio de la pena, que el delito tenga señalada pena superior a prisión menor. Pero si no lo tenía superior a prisión menor, también aceptaba que si el juez lo considerara necesario, bien por los antecedentes, bien por la alarma social o bien por la frecuencia con la que se cometen determinados hechos análogos, pues también podía acordar la prisión. En definitiva, el juez podía acordar la prisión siempre y cuando lo estimara oportuno. Bien, supongo que hay gente que, aunque tengan mucha confianza en los jueces, pensaban que quizá mejor tenerlo esto acotado y evolucionar un poco más allá. ¿Qué nos decía el Tribunal Constitucional recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Oiga, establezcan unos fines, ¿para qué quieren la prisión? Esos fines han de ser constitucionalmente exigibles y son, uno, decía el Constitucional, que se constate suficientemente que hay una apariencia de delito. Dos, que esta prisión provisional persiga una finalidad constitucionalmente legítima. Tercero, que el juez, antes de decretar la medida, haga un juicio ponderado, que tenga en cuenta todas las circunstancias que concurren en el caso y, sobre todo, si es necesario y adecuada esta prisión para alcanzar la finalidad que queremos. Finalidad que es la de toda medida cautelar, ¿eh? Y, por último, que la resolución en la que se acuerde pues motive suficientemente y permita al ciudadano conocer cuál es el juicio que ha realizado el juez y para qué establece esa prisión y cuál es la finalidad de la misma. Bueno, esto llegó hasta el punto que el Tribunal Constitucional se planteó lo que llaman una autocuestión de inconstitucionalidad en el año 2000, sentencia del 17 de febrero del 2000, entendió que la normativa que teníamos no entraba en los cánones constitucionales y se planteó esta autocuestión. Cuestión interna que no me consta que se haya resuelto en la fecha presente. Yo creo que no se resolvió, quizá por no crear un problema enorme de orden público y de inseguridad. Si hubiera anulado el Constitucional el artículo 503, imagínese la trascendencia que podía tener, si eso comportaría anular todas esas condenas y se produciría una salida masiva de presos. Yo creo que alguno de estos criterios les hizo dejarlo eso ahí y dar la cuestión por zanjada cuando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 13/2003 recogió ya todos los criterios del Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo creo que incluso fue un poco más allá. Esto es de donde venimos y a donde estamos ahora en este momento. La regulación actual, iré deprisa porque yo entiendo que todos la conocen, simplemente me pararé en algunos problemas que vaya generando. Como toda medida cautelar, es una medida cautelar de carácter penal, requiere una serie de presupuestos generales, que son los que establece el artículo 502, que son los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, subsidiariedad y apariencia delictiva. Si ustedes, la apariencia delictiva es lo que siempre se ha denominado el fumus boni iuris. En toda medida cautelar tiene que tener una apariencia de buen derecho que nosotros tenemos que proteger para dirigirnos a obtener esa finalidad. Si repasan el artículo 502, es el primero, ven claramente estos principios, estos presupuestos. Dice, la prisión solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria. Dos, cuando no existan otras medidas menos gravosas para alcanzar los fines que con ella se pretende. Y tercero, dice que por favor que se valoren todas las circunstancias que concurren en el caso. Bien, esos son los presupuestos generales, pero asimismo hay una serie de requisitos específicos que son los que ya se establecen en el artículo 503 y es donde aparecen ya los fines que había recogido el Constitucional y que ahora ya los plasmamos en derecho positivo. Son, primero, estas finalidades son asegurar la presencia del investigado. Este es el fin primordial de la prisión, esa es la naturaleza esencial como medida cautelar, asegurar el procedimiento. Junto a este se introducen otra serie de finalidades, ya no tan admisibles por la doctrina, aunque también son amparables por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
como son evitar la ocultación o alteración o destrucción de fuentes de prueba, es decir, lo que conocemos como daño al material probatorio. Y tercero, bueno, pues el riesgo de que el investigado cometa nuevos delitos. Esto tampoco sería la esencia de una medida cautelar, porque esto es evitar delitos, poco tiene que ver con el aseguramiento del proceso, del fin del procedimiento. Por tanto, ¿qué tenemos? Dos requisitos comunes relativos a la apariencia delictiva, lo que era el fumus boni iuri, uno de carácter objetivo, que es unos hechos que se nos presentan como delictivos, con apariencia de delito, y otro subjetivo, pues que hay una persona a la que indiciariamente le podamos atribuir esos hechos. Luego, junto a ello, hay un límite penológico de qué tipo de hechos consideramos que tienen la relevancia suficiente para que merezcan este tipo de medida cautelar. Este límite penológico, que es el que viene en el 503, dice que sean hechos que presenten caracteres de delito castigados con pena igual o superior a 2 años de prisión. La adopción de este criterio, el de los 2 años, también es objeto de crítica porque el Código Penal establece como frontera entre el delito menos grave y el grave los 3 años de prisión. Entonces, hay algunos autores que dicen, ¿y por qué no hemos cogido este límite de 3 años? Sí, eso es cierto, pero también por otro lado, el límite de los 2 años es el que venimos utilizando habitualmente para la suspensión de la ejecución de la pena y por otro lado es la frontera con la que nos permite el enjuiciamiento en ausencia. Esto es muy importante porque no siempre conseguimos que los investigados puedan venir a juicio, los acusados. Entonces, eso nos permite celebrar en ausencia, da mucha celeridad. Es discutible esta institución, pero recordemos que en otros países de Europa se permite enjuiciamiento en ausencia hasta 6 años. Entonces, bueno, esa es quizás la razón por la que se adoptó este límite penológico de 2 años. Brevemente también intentaremos hacer una pequeña reflexión sobre los fines de la prisión provisional para evitar el periculum in mora, que es el segundo requisito de toda medida cautelar, que es el riesgo de que la tardanza en el proceso pues nos ocasione un mal. En este caso, el mal es la frustración del procedimiento. Son 4 las finalidades, como antes les adelanté, que las recoge el Constitucional: asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitando el riesgo de fuga; asegurar el buen fin de la instrucción, evitando daños al material probatorio, que se alteren o destruyan fuentes de prueba que sean relevantes, dice el artículo 503. Tercero, evitar que el investigado actúe contra bienes de la víctima. Nos añaden aquí especialmente del artículo 173.2 del Código Penal. Bueno, no haría falta añadirlo. El 173.2 son los delitos en el ámbito familiar. Y por último, evitar la reiteración delictiva. ¿Qué valora el juez a la hora del criterio principal, que es el de riesgo de fuga? Pues hasta ahora, bueno, valorábamos la entidad de la pena. Ahora nos dice la nueva regulación a qué concretos parámetros tenemos que tener en cuenta para determinar si existe ese riesgo de fuga o no. Primero nos dice la naturaleza del hecho. Aquí por naturaleza del hecho deberíamos pensar en el modo comisivo, no tanto en el delito, sino en la forma en la que se ha cometido, por ejemplo, delitos especialmente violentos. En segundo lugar, nos dice que atendamos a la gravedad de la pena, este es el criterio básico. Gravedad de la pena, debemos valorar el delito, pero aquí ya no en abstracto, es decir, no la pena que podría, todo el recorrido de la pena, sino que aquí estamos obligados a entrar a ver las formas imperfectas de ejecución, las atenuantes, las agravantes, si es un delito continuado o no. ¿Por qué? Porque yo les cuento, por ejemplo, en el juzgado de guardia es habitual, el Ministerio Fiscal tiene una serie de instrucciones y te dicen, siempre que hay un robo con violencia, pues interesan que se practique la comparecencia para determinar esta vistilla si ingresa en prisión o no. Bueno, no porque sea robo con violencia va a justificar un ingreso en prisión. Hay robos con violencia cometidos en grave tentativa, hay robos con violencia del apartado atenuado, es decir, con menor entidad de la intimidación, y que pueden terminar con una pena mínima. Entonces,
el legislador lo que quiere es que entremos en ese fondo, es decir, qué pena podríamos llegar a imponer, cuál es el pronóstico que ha de hacerse, y eso nos obliga a valorar, es decir, anticipar una eventual sentencia. También nos dice, por último, que miremos la situación familiar, laboral y económica del investigado. Esto viene recogido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya en el año 68, en el caso Neumeister, dice que no se aplique la prisión de manera objetiva y puramente mecánica, atendiendo exclusivamente a la gravedad de la pena, sino que valoremos otras circunstancias del inculpado para ver si hay ese riesgo de fuga, que son su arraigo familiar, su arraigo social, laboral, qué conexiones tiene con otros países, qué medios económicos dispone. Eso es lo que nos exige que conste en la resolución y que se permita ver el juicio de inferencia de ese riesgo de fuga. Por último, otro criterio que nos introduce, que dice que también tengamos en cuenta, es la inminencia de la celebración del juicio oral. Y nos añade, especialmente cuando se trate de juicio rápido. Yo les recuerdo que el juicio rápido, en teoría, de hacerse, bueno, en teoría no, legalmente de hacerse en 15 días. Si en Barcelona los está celebrando ahora los juicios rápidos, creo que a los 9 meses de la comisión del hecho delictivo. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2008, dice que este criterio de la simple proximidad del juicio o lo avanzado de la tramitación, este tipo de razonamientos no son por sí solos suficientes para argumentar un ingreso en prisión o un riesgo de fuga. Es decir, que el juicio se vaya a celebrar pronto es un dato ambivalente para acordar la prisión o no. En principio, siempre se ha entendido, hay resoluciones del Supremo recientes, en casos aquí muy conocidos, que dice, bueno, como el juicio se acerca, es lógico que el acusado intente fugarse y eludir el juicio. Pero esto no siempre es así. Porque, por ejemplo, piensen en alguien que tenga una buena defensa y diga, bueno, yo estoy convencido que estas pruebas se van a anular porque son nulas, yo no me quiero ir, yo quiero obtener una sentencia absolutoria, prefiero una sentencia absolutoria por destrucción del material probatorio que no una declaración de rebeldía y que tenga que estar fugado. Piensen en que esa persona pues puede a lo mejor tener una noticia especial de que el testigo no va a venir a juicio. No sabemos si voluntaria o voluntariamente o bien bajo presión. O sea que este criterio de la proximidad del juicio sí se incluye en la resolución, ha de valorarse y ha de decirse por qué. Bueno, pues esta es la finalidad principal, el riesgo de fuga. Y ahora las otras que vienen son ciertamente accesorias y han de tomarse con mayor cuidado. Lo que es el daño al patrimonio probatorio, es decir, lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, el riesgo de que se alteren, destruyan fuentes relevantes de prueba, bueno, esto a veces se confunde con la negativa del imputado a colaborar. Pero es que el imputado no está obligado a colaborar con la investigación, está amparado por su derecho de defensa y han de probarle todo a él. Entonces, aquí no es tanto, todos ustedes conocerán algunas prácticas de que se hace ya muchos años, pero bueno, alguno que tenga cierta memoria, se conducía al acusado y tenía entrevistas continuas con el juez y tal y cual, conversaciones en las que no se sabía si era, bueno, si colaboras sales, si no colaboras no. Ese no es un criterio válido. No solo no es un criterio válido, sino que este tipo de presiones de utilizar la prisión provisional como un arma arrojadiza contra el imputado para arrancarle una confesión, yo creo que entraría dentro de una práctica inquisitiva que debería ser considerada como trato inhumano degradante y estaría reflejado en la Convención contra la Tortura del año 84 de Naciones Unidas. Tercer criterio que nos dice, pues proteger los bienes jurídicos de la víctima, especialmente al círculo del 173.2, bueno, no parece que esa sea una finalidad de la prisión tampoco. Deberíamos ser incluso, parece reiterativa con la siguiente, que es la reiteración delictiva. La reiteración delictiva ya no va vinculada a la naturaleza de medida cautelar, sino a un interés social de apreciar una peligrosidad criminal en un sujeto y evitar que cometa delitos. Pero no parece que ese sea el criterio más
que nos debe mover a la hora de adoptar una prisión. Bien, respecto a este punto, pues la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en reciente sentencia del 4 de diciembre del año pasado, dice que debemos atender a dos criterios para ver la necesidad de la prisión. Dice, por un lado, la probabilidad de que el investigado pueda reincidir y, de otro lado, el peligro o la lesividad que sobrevendría si esa reiteración finalmente tiene lugar. Es decir, por un lado, pensamos que a menor lesividad del delito, mayor ha de ser la probabilidad de su comisión. Es decir, un delito menor, si tampoco tiene una pena muy allá, pues bueno, es bastante factible de que se vuelva a cometer. Sin embargo, hay otro criterio que señala el Supremo, que es cuando se trate de bienes especialmente relevantes, es decir, de aquellos que si se cometen no hay vuelta atrás, en ese caso es igual el riesgo de reiteración. Lo importante es la entidad del delito que eventualmente se quiere evitar. Y no diré cuál, pero es una sentencia del Supremo del año de diciembre, todos ustedes pueden imaginar cuál es. Perdón, un auto. Respecto al procedimiento que seguimos los jueces de instrucción para adoptar la prisión, saben que está sometido al principio de rogación. Esto no ha sido siempre así. Yo cuando entré de juez, ya hace muchos años, podía uno directamente poner en prisión a quien quisiera, como decía Napoleón. Luego hubo unos devenires políticos en nuestro país que se temió por la posible llamada a declarar a un presidente de gobierno y se estableció esta reforma del principio de rogación. Eso ha dado lugar a la celebración de lo que conocemos como vistilla, es la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y resumimos, ha de practicarse en las 72 horas desde la puesta a disposición judicial. En esta audiencia o vistilla se convoca al investigado con su letrado, al Ministerio Fiscal y a las demás partes que estén personadas, que sería la acusación particular si lo estuviera. Importante, esta vistilla también ha de celebrarse para adoptar la libertad bajo fianza, puesto que la fianza, caso de no pagarla, comportaría un ingreso en prisión, pues entonces también requiere esta vistilla. En ella se practican aquellas pruebas que puedan practicarse en el acto o bien en las próximas 72 horas. Pruebas que, como ya se pueden imaginar, irán todas destinadas a determinar el arraigo y para conjurar ese eventual riesgo de fuga que pueda intuir la defensa en el que el juez pueda fundamentar su decisión. Nosotros se plantea algún problema cuando esta detención no es ante el juez competente, sino ante el juez donde se ha presentado como detenido, que no conoce de la causa. En este caso, ya sé que hay algún juzgado que entiende que no debe practicar la comparecencia, pero nosotros entendemos que sí, que aquel al que se le presenta y acuerda el ingreso en prisión ha de hacer esa comparecencia, y una vez que pase a disposición del juez que conoce de la causa, el competente, ese ha de dar una audiencia nueva al investigado. Respecto a la duración de la prisión, lo conocen ustedes perfectamente, criterio general, el tiempo imprescindible. En segundo lugar, dependiendo de cada finalidad específica, tiene una duración máxima la prisión, si es por riesgo de fuga o por el criterio de actuar contra los bienes de la víctima, se establece un año para delitos que tengan pena prevista de 3 años o menos, y 2 años de prisión máxima para los que tengan prevista una pena de más de 3 años. Finalmente, para cuando se trata de atentar contra el material probatorio, pues entonces se establece solamente 6 meses, lo cual es lógico, porque parece que el Estado tiene que tener medios de llevar adelante su investigación criminal sin necesidad de sujetar a una persona en prisión, puesto que aquí ya no hay riesgo de fuga. Simplemente le estamos diciendo, no, vas a estar aquí en prisión porque
tengo miedo que me hagas una, que me obtengas información de aquí, que manipules allá. Yo creo que el gobierno, el Estado tiene posibilidades de conjurar eso. Bueno, luego ya saben que la prórroga, hemos dicho que requiere una vistilla, exige también que se dicte automotivado. Bueno, luego el criterio de, ya saben que cuando se dicta sentencia, sentencia que no es firme, puede prorrogarse la prisión hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta. Esto siempre ha sido criticado por el Tribunal Constitucional, algunas interpretaciones que eran bastante usuales, es decir, la audiencia prorrogaba la audiencia o el juzgado de lo penal, dictaba sentencia condenatoria y ya decía, bueno, con esta sentencia ya sirve para que se prorrogue automáticamente la prisión hasta la mitad de la pena que le he impuesto en esta sentencia. Este automatismo fue criticado por el Constitucional y se requiere ahora una expresa y adicional motivación. Es decir, no basta con simplemente dictar la sentencia y así lo ha entendido también la Fiscalía General del Estado en la Circular 1/2018. Por último, si se tratara de una orden de detención y entrega, al amparo de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, recordemos que tienen sus propios plazos, que no son los plazos nuestros de prisión, que son 30 días con una posible, perdón, 60 días con una posible prórroga de 30 días más. Pasamos a ver las modalidades de prisión provisional que hay, ustedes las conocen mejor que yo, son la modalidad atenuada que prevé el artículo 508 en dos supuestos, que es la prisión en el domicilio del investigado por razones de enfermedad y que el internamiento entrañe un grave peligro para la salud del enfermo, del interno. Cualquier salida de ese domicilio la tiene que autorizar expresamente el tribunal o la autoridad a cuya disposición está este interno, autoridad judicial. Y el segundo tipo de prisión atenuada pues es el que está sometido a un tratamiento de desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes, internamiento que ha de ser en un centro oficial reconocido legalmente. Respecto a la prisión incomunicada, también lo conocen, recuerden, pues son 5 días, sin determinados supuestos de elementos terroristas y bandas armadas y demás, puede ser por plazo adicional de otros 5 meses. Los recursos, voy muy rápido y a lo mejor soy un poco denso, si me quieren interrumpir yo estoy encantado, no tengo ningún problema. El régimen de recursos son los ordinarios, el recurso de reforma y el recurso de apelación. La apelación se puede interponer subsidiariamente con la reforma. Y recordemos que agotados los recursos ordinarios, la prisión siempre permite el recurso de amparo. Bueno, pues esta es la regulación. ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, yo creo que ya es una regulación, una normativa asumible, perfectamente acomodada a los cánones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nunca vamos a conseguir desterrar todo arbitrio, porque encajar el supuesto de hecho en un requisito legal de forma exacta será prácticamente imposible. Siempre habrá un arbitrio, una valoración y un juicio de inferencia. Esto no es el lecho de Procusto. Si a alguien le gusta la mitología, diremos que Procusto era también conocido como Damastes, era un señor hijo de Poseidón, que era posadero y disponía de una cama en la que situaba a sus invitados. Si no daba las medidas de la cama porque sobresalía, directamente le cortaba la cabeza y los pies. Pero si tampoco era como yo, que no llegaba a dar la cama, entonces lo estiraba hasta desmembrarlo. Dicen incluso que si alguno daba la medida exacta, la cama tenía un dispositivo móvil para que tampoco se salvara, ¿no? Bueno, digo esto porque necesitaremos siempre que haya una persona aquí al mando que valore todo esto, que haga ese juicio de inferencia y que el ciudadano que recibe la resolución, tras leerla, pueda entender cuál es el razonamiento al que ha llegado el juez. Esos son los requisitos fundamentales para establecer esa prisión. Por último, decir que el futuro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal camina hacia atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal,
En ese caso, ya no será el juez de instrucción, será el juez que se llamará de garantías, cuya única tarea será precisamente adoptar este tipo de resoluciones, lo cual tiene su ventaja porque el actual sistema, ¿qué pasa? Bueno, pues que es mi instrucción, mi investigación, mi causa, y como tal, pues siempre tienes cierto interés en que esa causa llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, eso nos hace perder un poco de imparcialidad, que con este sistema del juez de garantía sería totalmente aséptico y se le presentarían las pruebas. Estos son los indicios de que disponemos contra este señor, estas son sus circunstancias personales, usted valore si quiere ingresarlo en prisión o no, y no tendría especial interés como ahora yo reconozco que tenemos, porque no dejan de ser nuestras investigaciones. Bien, paso a problemas concretos que plantea la prisión provisional. Ya digo que al final terminaré con algunos que estén más orientados a su trabajo y espero incluso recibir alguna opinión de ustedes que me ayude a aclarar algunos aspectos. Bueno, respecto al tema del abono de la prisión provisional, que se han escrito ríos de tinta, no, simplemente les recordaré, porque ya es un tema que está zanjado, ya saben lo que era el abono doble de las situaciones de prisión provisional cuando se compatibilizaban con el cumplimiento de una pena. En ese caso, pues, la normativa era bastante flexible y, atención a una sentencia del Constitucional del año, la 57 del 2008, pues avaló este cómputo doble de que un mismo periodo de libertad pues sirviera para extinguir la pena y al mismo tiempo para que luego le fuera abonado como preventiva en la causa por la que se había decretado esa prisión. El razonamiento era pues que, claro, la persona que al coincidir la preventiva con la condena, pues esa condena no estaba teniendo los beneficios por culpa de la preventiva, es decir, no tenía permiso, no estaba clasificado, había perdido la clasificación. Recuerden que el 104 del reglamento, en cuanto una persona es preso preventivo, pierde esa clasificación. Bueno, esto ha quedado totalmente zanjado con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 5/2010, que ahora ya ha establecido en el artículo 58, tajantemente, en ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa. Esto ya únicamente nos plantea un problema de derecho transitorio. Se ha venido entendiendo, lo entendió el Supremo, oiga, apliquen esto a las sentencias dictadas con anterioridad a la reforma. Pero recientemente el Constitucional ha venido a matizar esto y ha establecido que esto es así, pero aquellas que contemos la, lo llama momento a momento, es decir, que la prisión preventiva que ya está cumplida hasta el momento en que se dicta la reforma, esa sí que podemos hacer el abono doble, pero a partir de ahí ya no. Esa es a la solución que ha llegado. Bueno, aceptamos el matiz, supongo que habrá todavía condenas durante un tiempo que se puedan acoger este sistema. Paso a otro tema también que es reciente y que ha ocasionado un poco de alarma. Esto es un caso, bueno, es la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio del 2018. Y les cuento en cuál es el supuesto. La Audiencia de Córdoba absuelve a un sujeto por delito de asesinato. El señor creo que había clavado un cuchillo de 36 centímetros en el vientre de su hijo menor y cuando la madre fue a defenderlo, pues también había atacado a la madre. Bueno, la Audiencia de Córdoba le aplica la aprecia la eximente completa del artículo 21, la de alteración psíquica, y le impone una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico con un límite máximo de 12 años. La defensa recurre en casación y le pide la libertad a la Audiencia de Córdoba y le dice, oiga, mi cliente está suelto, sí que es cierto que está suelto con una medida, pero mi cliente está suelto. Y el 983 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice, todo procesado absuelto será puesto en libertad inmediatamente. Entonces la Audiencia de Córdoba dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, bueno, se les ocurre
dictar un auto dejando sin efecto la prisión provisional que tenía este señor y la cambia, la muta en un internamiento en el módulo psiquiátrico de la prisión de Córdoba. Esto se recurre al Constitucional, se recurre en amparo. El Constitucional llama por teléfono a la prisión de Córdoba, dice, oiga, ¿este señor dónde está? ¿Está en el módulo psiquiátrico? Y dice, no, aquí no hay módulo psiquiátrico. Aquí está en la enfermería. Esa es la diligencia que hizo el Constitucional. Entonces, dice él, tendría que haber ido a Sevilla, creo que yo, ustedes lo sabrán mejor que yo. Entonces dice el Constitucional, oiga, tienen a una persona que tiene que estar en libertad porque ha sido absuelto, que la medida cautelar de internamiento no se puede imponer porque es postdelictual y como la sentencia no es firme, ¿qué hacemos? Tendría que salir inmediatamente a la calle. Entonces dice el Constitucional, estima el amparo y considera que este interno se encuentra en una situación de prisión encubierta, carente absolutamente de cobertura legal y por ello vulneradora de su derecho a la libertad. Sí que es cierto, y dice el Tribunal Constitucional, oiga, aquí hay un vacío normativo, cúbralo el legislador y no encontramos ninguna otra solución más que acudir al internamiento no voluntario civil, el que prevé la ley de enjuiciamiento civil, es decir, cualquiera puede conducir a una persona que esté en una situación que necesite ese internamiento de tipo psiquiátrico y ya es el centro el que se pone en contacto con el juez civil y le dice, en Barcelona es el juez de incapacidades, y le dice en 24 horas que legalice esa situación. El juez tiene 72 horas para hacerlo. Bueno, digamos que el Constitucional era consciente de lo que estaba haciendo y fue muy cuco porque se esperó a sacar la sentencia a que el Supremo ya había resuelto el recurso de casación, con lo cual la sentencia ya era firme, con lo cual el señor que había introducido el cuchillo a su hijo ya podía estar cumpliendo el internamiento. Lo que pasa es que ha dejado esto así en el aire y realmente la cuestión es muy preocupante, o sea, si no se adopta una regulación urgente de este tema. Bueno, respecto al error judicial o cómo, puesto que hemos dicho que la prisión tiene margen de valoración y estamos sujetos a equivocarnos los jueces, pues ¿cómo se soluciona eso? Bueno, pues con la triple responsabilidad que recae sobre nuestras espaldas, que es la penal, la civil y la disciplinaria. La disciplinaria, a Dios gracias, no nos pueden ya reclamar directamente, como antes establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial, la responsabilidad civil. Ahora debe pasar al Estado y es el Estado el que repercutirá contra su funcionario. Aquí también hay, ya saben que nuestra normativa para las indemnizaciones, que hay dos vías, la vía administrativa por anormal funcionamiento de las administraciones, de los servicios públicos, y dos, la específica para esta materia, que es el error judicial. Sin embargo, en cuanto al error judicial está muy limitado, porque prácticamente el 294 y 295 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo da derecho a la indemnización cuando se declara la inexistencia del hecho delictivo, es decir, lo que es el sobreseimiento libre o el auto de archivo porque no ha habido delito. Esto no es el común de nuestros asuntos. La mayoría de nuestros asuntos son dificultades probatorias o son siempre sobreseimientos provisionales. Entonces, pero que se mantenga esta regulación, también nos ha dado una llamada de atención el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y recientemente, en este verano, el 17 de julio, el Pleno del Tribunal Constitucional se ha planteado una cuestión interna sobre la constitucionalidad del artículo 294. También he pensado, no sé, el tratamiento de las salidas excepcionales de prisión en cuanto a los presos preventivos. Aquí simplemente recordar que la autorización de la autoridad judicial a cuya disposición está el interno, que es el juez de instrucción, el juez de instrucción o el instructor que haya determinado un órgano colegiado. Son siempre permisos excepcionales. Respecto a la polémica que se ha generado también, bueno, que en realidad no es tal, sobre el traslado, hablamos de preso preventivo, el traslado de una prisión a otra. Bueno, recordemos la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la,
la cercanía de los presos, incluidos los preventivos, a su núcleo familiar. Clara correspondencia con lo que establece el reglamento penitenciario en el artículo 17 y la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 79. Respecto a quién toma esa decisión del traslado, el Tribunal Supremo, en reciente auto, ha declarado que él se consideraba el magistrado instructor incompetente para determinar el concreto centro en el que debe ingresar un interno, y que son instituciones penitenciarias quien, por su conocimiento y distribución y demás, establecerá en qué centro ha de estar. Salvo, hay una pequeña, dice el Constitucional, salvo que las potestades administrativas se desviaran de tal manera que comportaran una arbitrariedad constitucionalmente proscrita. Es decir, si a mí en mi interno me lo llevan al Salto del Negro y lo tengo que estar trayendo todos los días, bueno, quizá a lo mejor la Administración Penitenciaria puede fletar un avión, pero digamos que sería una actuación desviada que me impediría a mí tratar adecuadamente, practicar las diligencias con mi investigado. Paso a lo que es el mandamiento de prisión, y ya voy a temas más específicos de ustedes. El mandamiento de prisión tradicionalmente lo emitía el juez, si ustedes, los que lleven más años, lo recordarán, y ahora lo emite el secretario judicial, actualmente se llama el letrado de la Administración de Justicia. ¿Por qué es esto? Porque es un acto de comunicación en ejecución de una resolución judicial. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que cuando se dicta un auto de prisión se dictarán dos mandamientos. Uno se le entrega a la policía judicial, en tiempos decía al agente judicial también, a la policía, que es la que los llevan, y otro que va dirigido al director del establecimiento que deba recibir al interno. ¿Cuál es el contenido de este mandamiento? Ustedes habrán visto muchos. Bueno, pues la ley lo establece, dice que tiene que tener los datos personales que consten del investigado, el delito por el que se le está investigando y por el que se ha decretado la prisión, si la prisión es comunicada o no, y la autoridad a cuya disposición queda, ¿no? Dictado ese auto, se ejecuta inmediatamente. ¿Qué ocurriría si se produce una dilación entre el que se libra ese mandamiento? Por ejemplo, un mandamiento de libertad llega a un centro penitenciario y ese centro penitenciario tarda más de la cuenta en aplicar esa inmediatez. Bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Quinn a Francia, le dijo que un retraso de 11 horas desde que se ha acordado la puesta en libertad es contrario al artículo 5 del convenio. O sea, considera que, por ejemplo, 11 horas es muchísimo. Es lo indispensable para gestionar la salida de esa persona. No creo que, no sé, que en nuestro país tengamos ningún problema de esto. Sí que me consta que en algún otro, por ejemplo, en la República del Congo, me lo contó un diplomático que estaba allí, las comunicaciones son muy difíciles, es un país casi tan grande como Europa. Y conocí a una monja, por cierto, catalana, Nuria, una señora de casi 90 años, que no se dedicaba a atender a gente, sino que iba por las oficinas judiciales, revisaba los expedientes, encontraba mandamientos de libertad, los recogía, se cogía su cochecito, se iba a lo mejor a 1000 kilómetros y se presentaba en el centro penitenciario y sacaba en libertad a esa persona. Espero que siga viviendo por el bien que hace esta señora. Cuando se me pidió esta ponencia se me dijo también qué tipo de problemas pueden afectarles a ustedes en relación a lo que es el juez de instrucción. En concreto, se me dijo, hay problemas a la hora de identificar correctamente la causa. Bueno, ustedes tienen esos problemas, pero nosotros también. ¿Por qué? Porque utilizamos utilizamos varios números de procedimiento. Yo les intentaré explicar, aunque el Consejo estableció en el Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales un número general, es el NIG, cuando vean NIG, es un número que no solemos utilizarlo con ustedes, pero realmente es el número más importante. Ese número se genera desde que se incoa un procedimiento, desde que se presenta una demanda, una denuncia, una querella que pasa por las oficinas judiciales, se genera este procedimiento, este número de identificación general.
es un número que acompaña el procedimiento durante toda su vida. Si se deduce testimonio de ese procedimiento y se incoa otro, genera un nuevo NIG. Bien, parecería oportuno que se incluyera, por ejemplo, cuando tenemos comunicaciones con ustedes o como dato adicional, pero lo cierto es que no lo hacemos, no sé por qué. Este es el número que se utiliza, por ejemplo, en todo el tema informático, es decir, en los archivos de SIRAG, para crear las itinerancias de la documentación digital de un juzgado a otro. Este es el número que se requiere. Luego, ¿cómo nos entra el papel a nosotros? Tenemos dos vías. Una es el decanato, donde se presentan cualquier escrito, cualquier demanda, cualquier denuncia, querella, y luego el juzgado de guardia. El juzgado de guardia que recibe fundamentalmente lo que le manda la policía. Por tanto, tenemos, si viene del decanato, tendrá un número de registro con un número de reparto. Si viene entra por el juzgado de guardia, tendrá un número de diligencias de guardia, es las que están más habituados ustedes a ver, y a partir de ahí nosotros otorgamos, calificamos el procedimiento y le damos su número de procedimiento, que son los que se suelen incluir en los mandamientos, que son las diligencias indeterminadas, las diligencias previas, el delito leve o el sumario. ¿Cuál es el principal problema que ha generado ahora? Y seguramente ustedes estarán alarmados porque vean que un mismo señor puede entrar un mandamiento y queda a disposición de 30 juzgados, ¿no? Bueno, esto es porque ha cambiado las reglas de conexidad con la reforma de la ley 41/2015. Ha suprimido el artículo 300 de la ley de enjuiciamiento criminal. Este artículo decía que cada delito será objeto de un sumario, pero los conexos irán en uno solo. Bueno, pues ahora los conexos ya no van en uno solo, siempre. Bueno, sí van en uno solo, pero no lo que entendíamos por conexidad, que era el apartado quinto del artículo 17, que era la cláusula más utilizada. Es todos aquellos delitos que se imputen a una persona y que hasta entonces no estén sentenciados, deben de ir en un mismo procedimiento. Esto era lo que nos dedicábamos antes en instrucción, a buscar. Bueno, digo a buscar, intentar enchufar al de al lado quién era el primero que había cometido el atraco y ese iba recibiendo los diversos atracos que había cometido los demás, ¿no? Entonces había que estar muy atento para ver quién es el primero que había tenido un antecedente este señor y no lo había juzgado. A ese se le enchufaban todos los atracos, los juzgaba todos juntos. Bien, el legislador dice, sí, todo esto está muy bien, pero esto es contrario a la agilidad que yo quiero imprimir. Y en la propia reforma que introdujo los plazos procesales, que ahora van a quitar, pues también se llevó por delante esta conexidad artificial, porque en realidad realmente no son conexos. Es decir, fulano, te vamos a jugar por todo lo que tienes pendiente. Tenía sus ventajas, porque bueno, pues a efectos de la acumulación de condenas podía llevar la acumulación, ya la propia sentencia, pero sí que es cierto que generaba muchas dilaciones, era muy difícil de juzgar y el legislador no quiere ya macrocausas de ningún tipo. Por tanto, caso así, alguno reciente que haya tenido yo en el juzgado de guardia, pues entra un señor que ha determinado los Mossos de Escuadra, pues que, no sé, que lleva 3 meses vulnerando trasteros y le atribuye pues a lo mejor 40 trasteros en diversas comunidades de propietarios. Más o menos muchas tiene fotos y tal, otras se lo atribuyen por lo que nosotros denominamos el modus decidendi. Y entonces, claro, ¿qué hace el juez? Tienes dos opciones. La que se está produciendo es ese atestado con 40 trasteros, es decir, 40 hechos y un solo señor. Se le dice al agente judicial, fotocópialo 40 veces. Y se pone preso, realmente es una persona que no para de cometer ese delito, ¿no? Hay peligrosidad criminal, hay reiteración, incluso hay riesgo de fuga y la pena puede ser grave si se entiende que el trastero es casa habitada. Entonces se le pone preso a disposición de tantos juzgados como conozcan de estos hechos, que pueden ser 40. Entonces, a mí eso me parece un disparate, aunque es la práctica, y tiene una solución.
en una solución, porque el legislador tampoco es tan temerario. El legislador dijo, salvo que el Ministerio Fiscal entendiera que es conveniente el enjuiciamiento conjunto por motivos de practicar esa investigación y prueba de forma conjunta, y que eso no suponga una excesiva dilación o complejidad. ¿Qué ocurre? Pues que yo, por lo que he visto hasta ahora, el Ministerio Fiscal no lo suele pedir. Entonces, se van a encontrar con los 40 trasteros a disposición de 40 juzgados, autoridades judiciales, con lo que eso les puede generar de problema. Otro tipo de problemas que intuyo yo que pueden tener son con las comunicaciones al centro sobre los cambios de procedimiento, la transformación de un procedimiento, cuando se deduce el testimonio. Yo creo, considero que como buena práctica en esto debería, por ejemplo, cuando remitimos el juez de instrucción la causa al órgano de enjuiciamiento, por ejemplo a la Audiencia Provincial, lo tenemos preso preventivo, deberíamos informar a la prisión diciéndole, oiga, mire, este preso ha terminado su instrucción y con fecha de hoy se envía a la Audiencia Provincial. ¿Cómo se hace hasta ahora? Bueno, pues es la audiencia cuando lo recibe la que legaliza esa situación, les comunica a ustedes su número de procedimiento, que es distinto al nuestro, pero ocurre que la audiencia no siempre nos acusa recibo. Entonces, puede darse la circunstancia de que yo lo haya enviado, yo me he desentendido ya, la audiencia no lo recibe porque se ha extraviado la causa, porque las causas entre los juzgados de instrucción y la audiencia van por valija, es decir, no estamos en la misma sede. Entonces, si se pierde esa causa, la audiencia no sabe que se le ha enviado y yo no desconozco si ha llegado a buen puerto. Entonces, yo creo que sería una buena práctica esta, salvo que ustedes entiendan que puede haber alguna otra mejor. Esto es distinto a cuando los recursos contra el auto de prisión. Por ejemplo, la audiencia, cuando está actuando como órgano de apelación, es decir, está resolviendo un recurso mío, la pieza la tengo yo. Y si ella acuerda estimar ese recurso, ella no lo puede poner en libertad. Ella me ordena a mí que yo lo ponga en libertad. Lo digo porque a lo mejor verán alguna disfunción de ese tipo. La audiencia ha estimado el recurso, inmediatamente se pone en contacto con nosotros y nosotros ejecutamos esa orden. Pero la pieza de situación se conserva en el juzgado de instrucción. Y lo mismo cuando la audiencia es la que actúa como órgano de enjuiciamiento y le han recurrido en casación. Ya le ha dicho el Supremo, no, tú te quedas la pieza y el competente para ejecutar esa libertad, si yo te estimo el recurso, eres tú, es la audiencia. Bueno, otra cuestión que también pensé que pueda generar así algún problema son cuando el mandamiento de prisión lo emite un juez de instrucción y va y lo pone a disposición de otra autoridad judicial. A veces, una autoridad un poco más discutible, que es el decano. Miren, las causas que cuando nosotros recibimos y son ampliatorias de otro juzgado, nosotros se la ponemos a su disposición. Es decir, ¿por qué? Porque el que está conociendo de la causa y el que tiene el mayor conocimiento y tiene todas las actuaciones es el competente. Entonces, nosotros sí que ponemos a su disposición y el mandamiento dirá, magistrado de instrucción 17, letrado de la Administración de Justicia, autoridad que acuerda la prisión, juzgado de instrucción 17, autoridad a cuya disposición queda juzgado de instrucción 3 de Cornellá, por ejemplo, indicándole el procedimiento suyo de Cornellá, que es el que conoce él. ¿Por qué es esto así? Pues porque él es el que está en disposición de conocerlo y se deduce claramente de la comparecencia de aquella vistilla de las requisitorias. Es decir, si se exige que el competente ratifique la prisión por segunda vez, la prisión que yo le he acordado a su disposición, él la tiene que ratificar otra vez, es porque él es el competente para decidir sobre esa prisión. Nosotros actuamos provisionalmente con una información fragmentaria de la que disponemos. Disponemos lo que nos ha dado la policía en ese momento, lo que hemos podido sacar en esa vistilla, pero el resto lo tiene él.
si esto es cuando hay antecedentes, es decir, cuando yo me llego a una causa y me dicen, mire, esta causa la está investigando Cornellá, vale, muy bien, pues lo vamos a mandar a Cornellá. Pero hay veces que la causa no tiene dueño. Y el juzgado que la recibe como juez de guardia tampoco quiere hacerse dueño, no lo será, porque por sus normas de reparto no le corresponde. Los jugadores de Barcelona se quedan, el juzgado de guardia, con todo aquello que ha ocurrido en las últimas 72 horas. El resto va a reparto. Con lo cual, se pone a disposición del decano de Barcelona o del decano de otro partido judicial, de Granollers, si el hecho está cometido en Granollers. Bueno, esto es un limbo jurídico, porque durante unos días, hasta que esos jugadores decanos repartan y asignan la causa, yo entiendo que la prisión está nerviosa de decir, bueno, este, ¿quién es la autoridad aquí de este procedimiento? Bueno, hablándolo con una compañera, me decía que ella tiene lo utiliza y a mí me parece una muy buena práctica. Ella dice, acuerdo la prisión, queda a mi disposición como juez de guardia, pero comunicando al centro que voy a ser la competente de esta prisión, o sea, que está a mi disposición hasta que sea repartido el asunto. Es decir, si esto es un viernes, está a mi disposición hasta que el lunes sea legalizado por la autoridad a cuya disposición yo se lo remito, o hasta que el decano dé lugar a ese reparto de la causa. Bien, esto sería el régimen, entienden ya quién es el que ha de resolver si hubiera que poner en libertad el mandamiento o no. Hay un caso distinto, que es la inhibición. Si yo me inhibo de un procedimiento, remito la causa, porque entiendo que es competente Santa Coloma de Gramenet, y yo le mando la causa y se lo pongo a su disposición, ese preso, puede ocurrir que él diga, es que yo no me considero tampoco competente. Y empiece lo que es el peloteo que a mí me resulta intolerable habiendo una persona privada de libertad. Es decir, que un juez diga, no, yo no soy competente, yo tampoco, bueno, pues vamos a resolverlo con el superior jerárquico y hasta que se resuelva por resolución firme, pero es que la ley lo tiene previsto y el problema es que no lo hacemos bien, porque el artículo 25 de la ley de enjuiciamiento criminal te dice que cuando tú te quieras inhibir, estimes que no eres competente, no puedes mandarle la causa y al preso. No, le tienes que mandar un testimonio y decirle, oye, compañero Santa Coloma, ¿asumes la causa que estoy tramitando tal con este interno? Y si él te contesta que sí, entonces se lo pones a su disposición. Claro, entendemos por eso que cuando alguien se le pone con el preso y dice, no, es que yo no asumo la competencia, no quiera legalizar esa situación. Yo creo que en este caso es el que ha obrado mal, el que se ha inhibido mal, el que tiene que resolverlo. Seguirá estando a su disposición hasta que no se resuelva por el superior jerárquico de modo firme. Disculpe. Sí. Tengo una pregunta de un caso, a ver si lo sé explicar bien. Un interno, cumpliendo una causa penada, llega un mandamiento de prisión por una causa preventiva y nos llega con un número de procedimiento, diligencias urgentes, 1/2018. Pasan unos días, interpusieron recurso de apelación a la audiencia, estimó... ¿Recurso contra la sentencia? Contra la prisión provisional por esta causa. Estimó y nos vino un mandamiento de libertad provisional con un número, en vez de diligencias urgentes, diligencias previas. 1/18, uh-huh. Coincide en numeración, pero no la nomenclatura. Total, que no nos habían comunicado el cambio de procedimiento... El juzgado de instrucción no nos lo había comunicado, pero eran las 2:00 p.m. y ya no nos atendían al teléfono. Vinieron a notificarnos la libertad provisional, él quedaba penado por la otra causa, pero no éramos capaces de ponernos en contacto con el juzgado porque no nos cogían el teléfono. Ese es otro problema. Si este señor no está cumpliendo la causa penada, ¿qué hacemos? Sí, ese es otro problema. Aquí la disfunción es porque se trata de diligencias urgentes. Yo les explico, en las urgentes... El juez de guardia que convoca a juicio ya, digamos, ha terminado su trabajo ese mismo día. Por eso aquí sí que se pone a disposición del competente, que es el juzgado de lo penal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros lo ponemos a su disposición en unas diligencias urgentes, una numeración de urgentes. Y el juzgado de lo penal tiene una numeración de procedimiento abreviado, ¿no? Pues entonces es un error. Ah, porque las urgentes se transformaron a previas. Vale, vale. Y claro, el mandamiento vino con las previas, pero nosotros no nos habían notificado. Pues entonces es una mala práctica, una ausencia
de comunicación. Y la pregunta es, si no nos podemos poner en contacto con el juzgado, que nos mande un fax con un, o que nos notifiquen un mandamiento correcto de puesta en libertad por esa causa, si ese señor no está cumpliendo una causa penada, ¿qué hacemos? Pues realmente, lo que no puede es ponerlo en libertad, entiendo. Claro, que, es que el proceso, todo apuntaba a que sí. ¿Queda el habeas corpus? Vale, el habeas corpus. Digamos que lo podrían sugerir, porque no son de los legitimados activamente para plantear un habeas corpus los funcionarios de instituciones penitenciarias. Bueno, no sé, se me ocurrió un par de cuestiones así muy rápidas. Esto es un tema que también cuando se ha tenido lugar en la Guardia de Barcelona, pues que una persona se le presenta con un atestado por la comisión de un delito y al mismo tiempo el Cuerpo Nacional de Policía pide el internamiento en centro de internamiento para su expulsión, porque tiene un decreto de expulsión. Por normas de reparto, no sé qué hicimos, que por un lado iba el atestado y la extranjería la tramitaba otro compañero, y cuando llegaban los mandamientos a Mossos, se encontraban los Mossos de Escuadra con un mandamiento de ingreso en prisión, por ejemplo, y con otro de internamiento en el centro. Entonces el Mosso decía, ¿qué hago? ¿Como Salomón o...? Entonces, bueno, eso ya lo hemos resuelto, porque ahora lo que hacemos es que se reparte esa extranjería al juez que le corresponde ese atestado y ya resuelve las dos cosas. Una vez que se acuerda la prisión provisional, decae por innecesario el internamiento en CIE, eso es evidente. Y nada más, simplemente tenía también aquí lo del control de la prisión preventiva, pues ya saben que una vez que exceda de las dos terceras partes de su duración máxima, se ha de comunicar al presidente de la sala de gobierno, al juez de instrucción, y el fiscal que lo lleva, al fiscal jefe, y ellos harán que esto se le imprima un ritmo rápido y que la causa gozará de absoluta preferencia. Eso es todo y quedo a su disposición si quieren hacerme alguna pregunta o... Sí, bueno, yo sobre lo que apuntaba la compañera, quería decir que supongo que lo haréis, no digo que no lo hagáis, pero hay que, tenemos el mandamiento y tenemos el auto de libertad. Si el mandamiento no es claro, tenemos que ir a leernos profundamente el auto para ver si ahí tenemos despejada la incógnita. Si no es así, vamos entonces a ver si ha salido a declarar el interno, a una diligencia, para si por ahí podemos descifrarlo. Y si no se puede descifrar, ¿vale? Nosotros hemos revisado el expediente y lo que tenemos que hacer, porque tú decías, ¿qué hacemos? Pues el que lo pone en libertad es el director del centro. Tú lo revisas y le planteas la situación al director del centro o quien esté de incidencias. Y es él el que toma la decisión y punto. Sí, pero en un preso preventivo, ¿acordar la libertad? ¿Cómo? En un preso preventivo, ¿acordar la libertad me está diciendo? No, digo que si no está clara la situación... Y ella dice, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en libertad o lo dejamos retenido? Yo le digo que esa decisión le corresponde al director del centro. Que la decisión le corresponde a la autoridad judicial que ha acordado esa preventiva. Bien o mal, si se ha equivocado, pues hay formas de subsanarlo. Sí, pero si en la prisión no está claro... Bueno, yo les diré que tienen a su disposición, todos los partidos judiciales tienen un juzgado de guardia. Ese juzgado de guardia tiene acceso, en concreto el de Barcelona, a todas las requisitorias de Barcelona. En cualquier hora pueden llamar. Nosotros tenemos un sistema informático donde se ven esas requisitorias que a veces van colgadas con la información de la causa. Entonces, bueno, sí, yo creo que nosotros estamos a su disposición también para aclarar este tipo de cosas. Sí, no, ese recurso, desde luego, claro, también se ha de utilizar, sí. Efectivamente, se ha de utilizar... para la medida de lo posible y se utiliza, seguramente... Les digo que se utiliza, además. Sí, que para evitar precisamente que el preso tenga que quedar retenido cuando lo que se ha acordado es la libertad. Y eso yo creo que todos trabajamos en... bastante responsablemente en que sea así, ¿no? En llamar a los juzgados para decirnos, oye, no me habéis comunicado este cambio de procedimiento, o a veces nos comunican los cambios de procedimiento y no nos dicen, es que este PA dimana de tal y por tanto la misma responsabilidad. Esto a veces no se dice. Ya les digo que nosotros incluso tenemos dificultades muchas veces pero estamos habituados a ello. Entonces, llámennos porque
No, a ver, son tampoco, no son todos los casos, son de vez en cuando alguno. Vamos, yo creo que vamos mejorando bastante, con el tiempo. Gracias. Señoría, yo tenía una pregunta. Aunque usted desempeñe su trabajo en un juzgado de instrucción, quería saber qué opinión le merece el hecho de que los letrados de los juzgados de lo penal, cuando realizan una liquidación de condena, computen o resten las comparecencias a pudactas de los investigados como prisión preventiva en esa liquidación. Pues, y quería saber también qué criterios matemáticos o qué tablas de equivalencia se tienen en cuenta, o si bien es a criterio del propio letrado estos cálculos que se realizan. Porque pues, a veces te lo encuentras, a ver, y a veces no. Gracias. No me dedico a la ejecución de las condenas, porque estuve en un juzgado de lo penal mucho tiempo cuando había ejecutorias, pero luego ya no. No obstante, me consta que esa es una buena práctica y que ha de computarse, porque lo ha dicho el Constitucional recientemente. Las comparecencias a pudacta comportan una restricción de derechos, una obligación de una pérdida provisional de libertad, digamos, de facultades ambulatorias, y el Constitucional ha dicho que se ha de computar. Lo que desconozco es la proporcionalidad que le otorgan a una pudacta. No creo que sea equiparable a un día de prisión. No sé, usted a lo mejor me lo puede decir, cómo lo computan. ¿Con qué módulo? Es decir, ¿equivale un día de apuzasta a un día de prisión? No. Hay que hacerlo, hay que computarlo. ¿Cómo hacerlo? No hay norma para ello. Entonces, pues no sé. Quería preguntar, la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha establecido esos tiempos máximos de la instrucción que debe durar, ¿cómo ha afectado a las instrucciones que actualmente se están llevando? O, porque creo recordar que la posible prórroga, ¿no?, de esa instrucción la tenía que pedir el Ministerio Fiscal, no el juez de oficio la puede... Es el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en principio la instrucción ha de estar terminada en 6 meses, y solo cabe la prórroga si lo solicitan las partes, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal. ¿Cómo ha afectado? Pues yo la verdad no me merece una… Ya sé que es muy criticado, pero a mí no… Todos los países de nuestro entorno tienen algunos límites a la instrucción. A mí lo que no me gusta son instrucciones abiertas años y años. No se sabe a qué se encaminan esas instrucciones. Que es discutible cómo se ha hecho la reforma, qué plazo se ha puesto. Recordemos que tiene una prórroga de 18 meses y que además se le puede poner desde el inicio un límite máximo de instrucción, que puede llegar a 2 años. O sea, no me parece tan mal la reforma. ¿Cómo ha afectado? Yo creo que ha agilizado bastante la tramitación de los procedimientos. Pero vamos, también reconozco que soy de los pocos que se atreve un poco a defender este tipo de reforma, que está muy mal vista y que tiene los días contados, por lo que a mí me consta. O sea, que habrá otra reforma que lo modificará. Sí, una reforma suprimiendo el actual artículo 324 y volviendo a lo anterior. Tenemos también varios ingresos que el motivo de entrar en prisión es porque no han asistido al juicio el día que lo tenía otra comparecencia, y se decreta la prisión y entran, y al día siguiente salen a ese juzgado y ese mismo día se le da la libertad. ¿No habría otra manera de evitar esta entrada en prisión? Pues mire, se lo contesto porque he sido 15 años juez de lo penal. Y creo que es el auto de prisión más fácil de fundamentar, porque aquí no hay riesgo de fuga, aquí hay la constatación de la fuga. Es decir, yo no puedo celebrar el juicio porque le piden más de 2 años, no puedo hacerlo en ausencia y usted no viene a juicio. ¿Cómo hago el juicio si yo le cito y usted no viene? Solo tengo una posibilidad, que es trayendo la coerción. Entonces, yo creo que ahí es, bueno, más allá que el riesgo de fuga, directamente ya no va a comparecer, o sea,
Pero me parece que no siempre al día siguiente se celebra el juicio. Es que ha desaparecido la necesidad de traerlo, es para hacer el juicio. O sea, si no, no es que nos parezcan, hay gente que no es especialmente mala, ya probablemente además va a ser absuelto, pero no puede hacer el juicio, porque no se puede hacer en ausencia con penas superiores a 2 años. Y si el fiscal le pide 3 años de prisión, o viene o viene. Ahora lo que nos estamos encontrando mucho son ingresos en prisión con mandamiento de prisión, con ejecutorias, pero que son por impago de multa. Es una RPS, ¿no? Una RPS que no la ha pagado, ingresa en prisión. Y entonces luego puede pasar lo contrario, ¿no? Que cuando está en prisión la paga y se decreta la prisión provisional. Y entonces, bueno, a veces simplemente son 2 mandamientos, de prisión y de libertad, pero no tenemos pues el todo lo que ha pasado, ¿no? Que en realidad, pues bueno, hay una sentencia. Sí, se lo digo, hay quien entiende cuando ya ejecuta la responsabilidad personal subsidiaria que ya no hay vuelta atrás. Sí que hay compañeros que dicen, no, ya llegados a este punto, ya no me vengas con el dinero porque no te lo acepto. Yo soy más partidario de aceptarlo, o sea, si tengo un ingreso y quito un gasto a la administración, no sé, parece más razonable, ¿no? A mitad del cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria me viene y me paga la multa, pues no veo la necesidad de mantenerlo. No, la mayoría sí que lo aceptan y sé que hay algunos que no, ¿eh? Me consta que hay quien no. Porque en teoría, legalmente, ¿no? Sí, porque ya se ha dado inicio a la ejecución. Claro, no podría sustituirse, pero bueno, como es más beneficioso en teoría, pues se acepta.